nombre de la Gobernación Civil Provincial de Duarte, le damos la bienvenida a esta reunión de la Comisión de Emergencia Provincial y Municipal para tomar en cuenta lo que es la tormenta tropical Gastón, que se encuentra en los predios de nuestro país, y nuestra provincia ha sido colocada en alerta verde. Para más información le vamos a pasar la palabra al señor Hinoa de la Defensa Civil. Ante todo, muy buenos días a todas las autoridades que nos acompañan. Eso indica que iniciamos dando apoyo a cualquier eventualidad, de cualquier fenómeno que se presente en la provincia de Duarte. Y estamos listos para prevenir en asunto de limpieza operativo, que ya iniciamos a tiempo, y dar algunos pasos de lugar con el apoyo logístico de las instituciones para que nos colaboren a cada uno de la Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Policía Nacional, y estamos aquí para coordinar para cualquier asunto de eventualidad o fenómeno que afecte a nuestro país. En el día de hoy hemos estado comenzando a sentir los efectos del campo nuboso asociado a la activa onda tropical y un sistema de baja presión que van a comenzar a incidir en nuestra área de responsabilidad. Ya mañana se van a intensificar los aguaceros de moderados a fuertes, por lo que pedimos a la población que vive en orillas de ríos, arroyos y cañadas mantenerse alerta a las informaciones de este Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, que comprende los niveles regionales, provinciales y municipales. Ya dentro de las medidas que se van a tomar está que se van a realizar, como decía el señor director, jornada de limpieza de estas zonas vulnerables, especialmente en el municipio cabecera de San Francisco de Macorís, donde por problemas pluviales y acumulación de basura es que se producen las inundaciones. Por eso exhortamos a la persona no arrojar basura a las cañadas ni a los ríos, porque eso podría provocar entamponamiento y desbordamiento de lo mismo, ocasionando inundaciones en las principales calles y avenidas de este pueblo. Ya desde tempranas horas las brigadas se han integrado para hacer lo que es también un operativo de poda de las ramas que pudieran caer en esta zona. Se va a estar trabajando todo el día de hoy y vamos a estar 24/7 activos. También van a estar integrados la Policía Nacional, el Ejército de República Dominicana, la MED, las Fuerzas Armadas a través de todas sus instituciones, Salud Pública, Obras Públicas, Medio Ambiente, Agricultura, Educación, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Oficina de la Mujer, van a estar comedores económicos, van a estar Plan Social de la Presidencia y todas las instituciones que conforman este Comité de PMR.